Vamos con Luis Bravo para no perdernos. Adelante, Luisito, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, doctor. Y quisiera continuar. Yo les mando a los que están al día la transcripción. Gracias. Bendiciones. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Continuando con esa línea del doctor, me llama mucho la atención porque él habla mucho de física cuántica y hay un pasaje que compartía el doctor Prem esta semana que se encuentra en segunda de Pedro 3:16. Y ahí habla el apóstol Pedro y dice, asimismo, dice, en todas sus cartas, él se está refiriendo al apóstol Pablo, y dice, en todas sus cartas habla en ellas de esto, dice, en las cuales, dice, hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, dice, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Ahora, lo que me llama mucho la atención de este versículo es que aún en la iglesia del inicio, la iglesia primitiva, como se le ha llamado también, habían personas con sabiduría de Dios y habían personas que aquí las llama en este versículo, tal vez puede sonar un poco fuerte, pero dice, les llama ignorantes e inestables. Y por ese motivo, dice, torcían las escrituras para perdición de ellos. Y entonces me llama mucho la atención un pasaje que se encuentra en Éxodo 35:30, donde dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, mirad, Jehová ha nombrado, dice, a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, dice, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ahora eso me gusta mucho porque entonces nosotros vemos que muchas veces la iglesia en sí ha peleado en contra de la ciencia. Y ha habido un enfrentamiento, y por eso el apóstol Pablo también le escribe a Timoteo y le dice, cuídate de la falsamente llamada ciencia. Pero cuando él habla de esa falsamente llamada ciencia, es como cuando el resto de apóstoles hablan acerca de cuidado de los falsos maestros, cuidado de los falsos profetas, cuidado de los falsos pastores, que significa que si hay verdaderos, también van a haber falsos. Pero el hecho de que hayan falsos no significa que no hayan verdaderos. Esta semana también nos compartía el doctor Prem algo interesante acerca de los cinco ministerios, ¿verdad? Que ha sido un tema también controversial en el sentido de que hoy en día mucha gente dice, no, ya no hay apóstoles, porque los apóstoles fueron los 12 de Jesús. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, a un Pablo, que también en sus cartas, y fue el que más cartas escribió del Nuevo Testamento, él pone al inicio apóstol de Jesucristo, dice, no por voluntad de hombre ni por voluntad de Dios, pero él no caminó con Jesús. Entonces hubo ahí una revelación de parte de Dios. Y eso es lo interesante, porque cuando nosotros vemos este caso de Éxodo, de Bezaleel, vemos que había venido, lo que mencionaba también el doctor Prem, un espíritu de parte de Dios. Miren cómo es de interesante esto, que hay espíritus ministradores que pueden venir sobre nuestras vidas con diferentes funciones. Por ejemplo, a veces se habla incluso de espíritus de muerte, ¿verdad? Ustedes no sé si han escuchado alguna vez mencionar, y a veces hay personas que incluso llegan al punto de querer suicidarse porque hay espíritus de muerte que los están acosando. Pero si en lugar de darnos o de darle lugar a los espíritus negativos, le diéramos lugar a los espíritus positivos, como mencionaba el doctor, entonces tendríamos resultados diferentes, ¿verdad? Porque dentro de esos resultados diferentes también vemos a los jóvenes hebreos y a Daniel cuando ellos llegan a Babilonia, que dice que los escogieron para aprender toda la sabiduría y conocimiento que se había reunido en Babilonia.
El rey Nabucodonosor había mandado a traer a los sabios, a los más preparados, para que ese imperio creciera aún más. Lo que ha pasado con otros imperios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en la historia secular, Estados Unidos ha crecido tanto porque ha importado genios de diferentes lugares. Incluso hoy en día, cuando vemos esta empresa SpaceX, Tesla, de Elon Musk, vemos que él es sudafricano que inmigró hacia Estados Unidos. Pero entonces estos grandes imperios se han dedicado a importar talento, a importar cerebros, o bien enviar a su gente a prepararse a los grandes centros de conocimiento del mundo. Por eso hoy vemos en Inglaterra, por ejemplo, y en Estados Unidos, en universidades como Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, por mencionar algunas más, las que están en California, que se han desarrollado en inteligencia artificial, hay gente de todo el mundo aprendiendo para desarrollarse. Pero la iglesia, lamentablemente, no solamente ha ignorado el conocimiento, sino que muchas veces cuando nosotros no comprendemos algo, y eso se ha marcado en toda la historia del mundo, ¿verdad? Cuando ha habido un científico que ha planteado una nueva teoría, ha sido loco en su tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo Isaac Newton planteando la ley de la gravedad hace cientos de años atrás, todos, ¿y qué le pasa? ¿Está loco? O Galileo hablando acerca del universo y de la Tierra circular en un tiempo que se creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Y eso mismo pasa también dentro de la iglesia, que cuando viene un espíritu, como mencionaba el doctor, de revelación y de sabiduría y de inteligencia, que sí pueden venir de parte de Dios. Pero también menciona y dice, mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Entonces, por falta de conocimiento, muchas veces no podemos alcanzar las cosas. Porque yo pensaba en una oportunidad, nadie llega a un supermercado o a un punto de venta y dice, mire, quiero comprar algo. ¿Y qué quiere? No sé, véndame alguna cosa por ahí. Entonces, ay, pero ¿y cómo qué le podemos vender? ¿Cómo qué tiene en mente, verdad? Y muchas veces cuando no conocemos lo que podemos recibir de parte de Dios, podríamos estar perdiendo oportunidades y unciones y regalos que Dios quiere dar a su iglesia. Pero lo interesante es de que Dios viene y cuando habla Jesús de las parábolas, dice, yo he puesto todo en parábolas para que viendo no vean, ni oyendo oigan, no sea que oyendo y viendo crean y se arrepientan. Dice, entonces hay cosas que Dios oculta y que las pone como en misterio, que el apóstol Pablo también lo menciona en sus epístolas cuando dice, he aquí os digo un misterio, dice, y empieza a revelar. Y hay varios misterios de los que él habla, ¿verdad? Por ejemplo, él habla del ministerio de la iniquidad, habla del misterio de la piedad, habla del misterio del rapto de la iglesia y habla de varios misterios de Dios que estaban ocultos, pero para ser revelados al hombre. Ahora, eso es lo que Dios pone ahora en este tiempo delante de nosotros. Y yo veía algo también muy interesante que también mencionaba el doctor Prem, que por ejemplo, él hablaba de los judíos como pueblo de Dios, porque no se puede negar, hablábamos, y yo creo que tal vez por el tiempo no me permitió profundizar mucho, pero cuando hablábamos de Israel, hablábamos de que sí es el pueblo de Dios escogido. Ahora, no todos los que están en Israel hoy son de Dios, porque hablábamos, por ejemplo, del desfile LGTB y de otros movimientos, pero no quiere decir que hayan dejado de ser pueblo de Dios, están en pausa, esperando la salvación. Y en ese sentido, yo miraba esta semana precisamente que, por ejemplo, BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo financieramente, que tiene inversiones en farmacéuticas, en petróleo, en las más grandes e importantes corporaciones, casi se habla, y ustedes lo pueden buscar después en Google,
o lo pueden buscar en YouTube para ampliar un poco más acerca de BlackRock, pero se podría decir que BlackRock es propietaria del mundo, tiene inversiones alrededor de todo el mundo y uno de los principales y fundador de BlackRock, que es Larry Fink, es judío. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, cómo Dios va enlazando todo y cómo Dios respalda a su pueblo. Ahora, aquí quisiera poner un punto de equilibrio desde el punto de vista bíblico, y es que en una de las epístolas de Juan, él habla y escribe y dice, amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma, dice. Ahora eso me encanta y el doctor Prem lo enseña de otra forma, porque él lo enseña desde la parte de la lectura hebrea que va de derecha a izquierda, ¿verdad? Y él dice, si tu alma prospera, algo así dice, entonces vas a alcanzar todo lo demás. Y ese es el orden de Dios, porque entonces nosotros vamos a ver que hay mucha gente que prospera. Y uno dice, pero si ese es mundano, ese no cree en Dios, no es temeroso de Dios, al contrario, es blasfemo. ¿Y por qué prospera? ¿Y por qué yo que soy cristiano y que soy temeroso de Dios, no prospero materialmente? Entonces, aquí va el punto de equilibrio, y es de que Dios quiere prosperarnos, pero muchas veces nuestra alma no está prosperando. Y hay otro pasaje donde la Biblia menciona y dice, mientras el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo. Porque cuando un niño perdía a sus padres, por ejemplo, y le quedaba una gran herencia, le asignaban un tutor para administrar esa herencia, porque él no la iba a saber manejar. Pero cuando él adquiría la mayoría de edad, entonces adquiría todos los derechos sobre esa herencia que le habían dado. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros como hijos de Dios no nos hemos desarrollado en el Evangelio de Dios y por eso no hemos alcanzado muchas de esas promesas. Porque dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Entonces, Dios quiere primero que nuestra alma prospere. Y a mí no se me olvida un ejemplo cuando mis hijas estaban pequeñas, yo decía, si mi hija, pensemos en un niño o una niña de 3 años, y llega y dice, papá, quiero el cuchillo de sierra que se usa para cortar carne, voy a ir a jugar al jardín con mis amigos. Y uno le dice, no, ¿cómo vas a pensar eso? Porque algo que para nosotros es útil, porque hemos madurado y lo podemos usar para comernos un buen churrasco, decimos aquí en Guatemala, un buen trozo de asado o de carne asada, para un niño pequeño puede significar la muerte. Y entonces Dios muchas veces nos niega cosas por amor, porque sabe que nos puede destruir. Y entonces dice, no es un no definitivo, sino que es no ahora, porque ahora no lo puedes llevar. Incluso el Señor Jesús se lo dice a los mismos discípulos, ¿verdad? Y les dice, miren, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Así les dice en el Evangelio de Juan. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Hay cosas que en el momento no podemos sobrellevar. Y entonces Dios tiene que esperar más adelante para traer esa revelación en nuestras vidas. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, en el mundo o en las cosas, la gente que prospera en el mundo, ¿verdad? Cuando Moisés llega para liberar al pueblo de Israel, yo le dice, ¿y cómo van a saber? Le dice él, que tú me estás enviando. Bueno, tú vas a tirar tu vara y se va a convertir en serpiente. Pero cuando él llegó a la corte de Faraón, hay dos personajes que menciona después en Timoteo que le llama Janes y Jambres. Y estos magos, dice, Moisés y Aarón tiran sus varas y ellos dijeron, ah, pero si este truco también lo sabemos nosotros. Ahorita vamos a convertir también nuestras varas en serpiente. Y lo tiraron y también se convirtieron en serpiente.
Ahora, lo que quiero decir con eso es de que también hoy en día en el mundo hay mucha gente que prospera, porque de parte del enemigo, de parte del diablo, que el Señor lo reprenda, también hay una imitación de las cosas que hace Dios y él también ofrece, porque hasta Jesús le ofreció. A Jesús le dijo, todo esto te daré, dice, y lo llevó a un monte alto y dice que le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, dice. Entonces, él estaba pidiendo algo a cambio de darle, pero él, nadie, hay un principio bíblico que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, quiere decir que Satanás podía darlo porque lo tenía. Y por eso es que hoy vemos a mucha gente que, por ejemplo, hace pactos, ¿verdad? Para prosperar económicamente. Yo conocí a un empresario guatemalteco muy, muy exitoso y dentro de uno de sus trabajadores había uno que era cristiano. Y me recuerdo que en una oportunidad cuando yo llegué a esa empresa, él me habló y me dijo, mire, me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Me dijo, que esas personas vienen y ofrecen, dice, a cierto santo o a cierto personaje y me dijo el nombre. Y tal vez no lo voy a mencionar, pero decía, y entonces esta persona, ellos hacen un pacto con esta entidad y esta entidad los prospera, dice, pero después lo cobra, dice, dañando las familias, porque casi todas las familias que hacen pacto con esta entidad terminan separadas. Y entonces, miren qué interesante, porque como decía alguien, no hay nada. No hay nada gratis, ¿verdad? Sino que muchas veces todo tiene un precio. Por ejemplo, para Jesús el precio era, todo esto te daré, ah, pero el precio es si postrado me adorares. Ahí hay otro misterio grande también, porque hay un misterio que habla de la adoración, ¿verdad? Quizá algún día vamos a hablar de ese misterio, pero entonces lo que les quiero decir con todo esto es de que en el mundo también puede haber prosperidad. Y por eso es de que viene Dios y en la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. Entonces, vuelve otra vez a recalcar que hay una bendición de Dios que Él quiere darnos y que puede darnos, y que esa bendición no va a añadir tristeza, porque yo he conocido también a gente comerciante, que trabaja 20 horas y se desgasta y se desvive y tienen el dinero, pero no lo pueden disfrutar. Dale Carnegie, por ejemplo, habla en uno de sus libros que Rockefeller en sus últimos años de vida era el hombre más rico del mundo, pero no podía disfrutar de los manjares, de los banquetes a los cuales asistía. Solo los veía porque tenía el estómago deshecho. Entonces solo podía comer compotas, papillas, y miraba los grandes banquetes, carnes, y no sé cuántas cosas podría haber en los banquetes que él asistía, pero no lo podía disfrutar. Mientras que en Dios dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces Dios sí quiere darlo y sí puede darlo, pero hay una prioridad de Dios donde dice, primero, así cómo prospera tu alma. Quiero ir finalizando y ahí quiero hablar en esta parte del conocimiento y de la sabiduría. Quiero ir a un versículo que está en Apocalipsis 13, porque hice unos apuntes también, porque hablaba el doctor también acerca de la numerología y de los secretos que envuelve. Fíjense que los números envuelven tantos secretos que, por ejemplo, ustedes lo pueden buscar también en Google y en YouTube. Pero la música tiene una estrecha relación con los números, los compases, los ritmos, las notas, la escala musical, tiene una estrecha relación con la matemática. La inteligencia artificial está tan de moda, ¿verdad? Y todo lo que está haciendo y toda la revolución que está causando, una de sus bases, las famosas redes neuronales, se basan también en algoritmos matemáticos y en cálculos matemáticos. Entonces, hay un misterio en los números.
Y me llamó mucho la atención porque entonces aquí nuevamente viene la parte del conocimiento y sabiduría. Por eso yo los felicito a ustedes por estar hoy acá, porque hay un deseo de conocimiento, de aprender más, de buscar la verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice. Entonces, en Apocalipsis 13, versículo 18, menciona y dice, aquí hay sabiduría, dice. Y miren, me voy a detener ahí. Aquí está hablando del número de la bestia. Pero cuando utiliza esta palabra sabiduría, utiliza en el texto original, en el griego, porque este libro se escribió en griego, la palabra que utiliza es Sofía, del número Strong 4678. Pero esa palabra Sofía a mí me ha interesado mucho porque en la cultura griega, por eso me encanta mucho la visión del doctor con la universidad de antigua Grecia, porque en la filosofía griega de sabiduría se dice que Sofía era una mezcla entre conocimiento aprendido en academias, como lo que estamos haciendo hoy acá, y entre la experiencia en la vida real. Fíjense que cuando inició la Universidad de Harvard, yo creo que se los mencioné en una oportunidad, la Universidad de Harvard no era tan famosa en los años 1800 como lo es ahora o a sus inicios, sino que al inicio la gente salía de la universidad, pero no tenía tanto éxito en su vida profesional. Entonces la universidad llamó a varias empresas que patrocinaban y apoyaban la universidad y les dijeron, miren, si ustedes nos dan casos reales de lo que sucede en sus empresas y se los presentamos aquí a los alumnos y que ellos los desarrollen y lo puedan poner en práctica, entonces van a salir con una formación no solo teórica, sino también práctica. En la andragogía moderna, a esto se le ha llamado learning by doing o aprender haciendo. Es decir, no solamente aprender en la teoría, sino que aprender en la práctica. Lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos lleva a la práctica a que nosotros aprendamos prácticamente lo que hemos aprendido antes teóricamente. Y lo vemos con el discipulado de Betania, de Lázaro, Marta y María, que cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, él les había dado la lección teórica antes, pero ahora iban a ver la lección práctica. Así pasa en nuestras vidas. Y entonces la Universidad de Harvard empezó a aplicar esto dentro de su metodología de aprendizaje y se ha convertido en el famoso modelo de resolución de casos de la Universidad de Harvard, que muchas escuelas de negocios famosas, como por ejemplo Inca en Centroamérica, aplican hoy en día. Pero entonces empieza hablando aquí en este pasaje y dice, aquí hay sabiduría, pero de la sabiduría de este tipo, Sofía, que incluye teoría, pero también incluye vivencia práctica. Luego sigue diciendo, dice, el que tiene entendimiento, dice. Y ahí va a utilizar otra palabra, que es el número Strong 3563, que la palabra es nous en griego. Y dice que este nous es intelecto, mente, dice, y por implicación significa entendimiento, mente o pensar. Ahora miren qué interesante, porque aquí viene nuevamente la Biblia a hablar de ese conocimiento, de esa ciencia, ¿verdad? Que la iglesia muchas veces quizá ha rechazado. Y voy a ir porque no quiero extenderme demasiado. Y dice, aquí hay entendimiento. No, dice, el que tiene entendimiento, dice, o el que tiene este nous, dice, puente, dice. Ala, pero esta palabra sí me impresionó porque cuando la fui a buscar en los números Strong, esta palabra dice puente, que es el número Strong 5585, es la palabra griega pesefiso, que el significado literal, dice, es usar piedritas en enumeración. Yo rápidamente visualicé un ábaco. Es decir, dice, y esto me impresionó aún más, computar
calcular, contar, dice. Pero esa palabra computar me impresionó tanto, porque miren hoy en día cómo la computación nos ha servido incluso para tener esta conversación el día de hoy, ¿verdad? O recibir esta clase el día de hoy, y está ahí en la Biblia, en Apocalipsis 13, desde hace casi 2000 años. Y hoy sí, para finalizar, y dice, cuente, dice, o compute, podríamos decirlo también, el número de la bestia, pues es número de hombre, dice. Y su número es, y aquí me impresionó también porque dice, es 666. Y las palabras que usa en griego son chi, chi y estigma. Y chi corresponde al número 600, chi corresponde al número 60 y estigma corresponde al número 6. Pero lo que me impresiona es que la Biblia aquí está hablando, que dice, aquí hay sabiduría y el que tenga entendimiento, dice, cuente el número de la bestia. Entonces lo que nos está hablando, y hoy sí concluyo, es que en este tiempo nosotros realmente necesitamos ese entendimiento y esa sabiduría de Dios para no perdernos en medio de tanta mentira que se comunica a través de los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación masivos, tanta manipulación de la información y aún de falsas doctrinas en cuanto a la Biblia. Entonces, hoy en día necesitamos esto y me impresiona cuando el apóstol Pablo dice, anhelad, dice, los mejores dones, porque siempre creemos, ay, dichoso aquel que Dios le dio ese don. Pero la Biblia dice, pero si tú lo puedes anhelar también, y si tú lo anhelas, Dios te lo puede también dar, así como le dio a otro. Entonces, creo que dentro de los dones que debemos anhelar, también están esos espíritus, ¿verdad? De sabiduría. Y muchas gracias por su atención y su tiempo, y quisiera dejar un momento para preguntas, si hubieran. Sí, Eduardo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenísima, buenísima la clase de hoy. Gracias. Yo quería Muchas gracias. aportar un par de herramientas que nos pueden servir Muchas gracias. para desenmascarar mentiras. Y eso es el pensamiento crítico y la lógica formal. Entonces son estructuras científicas que nos ayudan a ir desenmascarando noticias falsas, mentiras, verdades. Dentro de todo ese mundo, por lo menos en mi experiencia, cuando uno aplica estas herramientas, la mentira llega un momento en que siempre descuadra, siempre se traba. Digamos como que unos, no, nunca, solo lo que es bueno, lo que es de Dios, siempre llega uno a la verdad. Cuando hay mentira, cuando hay engaño, cuando hay algo oscuro, siempre llega uno al punto en que esto no es congruente, esto no funciona. Y esas dos herramientas nos pueden, a mí me han servido mucho. Eso quería compartir, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente, excelente aporte, muchas gracias. También el hermano Ronald Bonilla tenía la mano levantada, ¿verdad? Solamente que no se escucha. A ver, me escucho. Ahí sí, Aló. ahí sí, ahí ya se Ahora sí. escucha. Sí, tenía varias preguntas en relación a bueno, en término general. Una para tener un poquito claro con lo que expuso primeramente el doctor Pren. Me imagino que con relación al punto de la cuántica y haciendo el ejemplo alusivo de Jesús, por ejemplo, en el caso de este, no, mentira, Esteban, no, de este robaron, este Felipe, en su momento él hizo algo muy similar a lo que Jesús hizo, pasar en medio, porque en este caso fue, Felipe fue tomado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu y apareció, para hablarlo sin ese sentido, en otro lugar. Me imagino que eso mismo pasó con este hombre. No sé si, tal vez, Así es, estoy equivocado. muchas gracias, ¿no? Y excelente aporte. Y no solamente está el caso de Felipe, sino
Correcto. Cuando Dios levanta a Elías, por ejemplo, Y a Enoch también. y viene Eliseo de regreso, dice que los hijos de los profetas, me parece, le dicen, deja que vayamos a buscarlo. Tal vez está en un monte, tal vez Dios lo tomó, dijo, y lo aterrizó en un monte. Lo estoy parafraseando, pero así habla la Biblia. Entonces, ellos estaban acostumbrados a ver eso, que algunos hemos llamado traslados horizontales. Dios hace traslados horizontales sobrenaturales de personas. Por ejemplo, en el caso de la historia de Elías, ahí lo muestra. Y el caso que habla el hermano Ronald Bonilla, que es el caso de Felipe, el evangelista, es trasladado del desierto. Dice, primero fue llevado de Samaria al desierto, pero después es llevado del desierto, es trasladado a otro lugar por el Espíritu. Pero es como que fuera una, como lo que hablaban de Star Trek, ¿verdad? Una De teletransportación, dijo el una chiquito, la fábula. teletransportación, sí, exactamente. Y fíjense que lo que ha mencionado el doctor Frem también es que eso es lo que ha buscado el hombre explicar con ciencias como la física cuántica, por ejemplo, porque lo que Correcto. sucedió con la física tradicional es que llega a un límite donde no puede explicar cosas en nuestro ámbito, pero que sí se explican matemáticamente. El doctor Eduardo Alejos mencionaba estas dos técnicas para verificar, ¿verdad?, lo falso. Pero fíjense que en esas verificaciones matemáticas que se han hecho, por ejemplo, se habla de cuatro dimensiones, de cinco, comprobadas matemáticamente, de la velocidad de la luz, de tantos cálculos, pero habían cosas que la física tradicional ya no podía explicar y que la física cuántica como ciencia ha venido a tratar de explicar. Y eso es lo interesante. Pero cuando nosotros no sabemos o no tenemos el conocimiento, y eso ha pasado mucho en la iglesia, escuchan física cuántica, se imaginan algo así como astrología o algo así que no es de Dios, ¿verdad? Pero la física cuántica es la que estudia los átomos y fue la que ayudó a construir las bombas atómicas, ¿verdad? Correcto. Sí, doctor Francisco, muchas gracias. Y otro punto, creo yo que como ejemplo para ello, me imagino que Elías vivía esa dimensión, porque en varias ocasiones uno encuentra en la palabra de Dios, inclusive cuando él hace la mención, decirle al criado, creo que de acá, con relación a la nube, en un momento dado dice, oye, un fuerte aguacero, para hablar en ese término, pero él dice, corre. Pero dice la palabra de Dios en un momento dado que él arrebasó, o sea, corrió más que el mismo animal en que estaba montado para dar el aviso. Y el otro, en un momento dado, cuando llegó aquel hombre que guardó, si no me equivoco ahí, ocultó a los profetas en su cueva, o en una cueva, y los alimentó con pan y agua, hace una referencia ahí con relación a que lo debieron buscar y no lo pudieron encontrar, pero en un momento dado apareció, entonces. Ve y dile acá que me voy a aparecer a él. En un momento dado le dice el mismo criado, le dice que no haga tal cosa, por decirlo en ese sentido, sino que en un momento dado puede aparecer él aquí y no sabe a dónde lo lleva el Espíritu de Dios. Ese es el mismo ejemplo en relación a ello. Exactamente, muchas gracias. Y eso vuelve a hablar nuevamente de lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Correcto. Que menciona la Biblia. Y también en el caso de Felipe, yo en lo personal imagino el carro del oficial etíope, me Ajá, parece el que era. eunuco. Al ser un Correcto. oficial, yo me imagino que para atravesar el desierto no ha de haber llevado dos caballos, o mejor dicho, no ha de Ah, haber no. llevado un solo caballo, mínimo Una dos. caravana. Y quizá cuatro caballos en su carroza. Y Elías, Correcto. y Felipe, perdón, corre a la par y le dice, ¿qué estás leyendo? Y lo invita a Ajá. subir. Entonces, eso es lo sobrenatural, ¿verdad? De parte de Dios. Correcto. Gracias, hermano. Sí, La otra. doctor Francisco. Ah, perdón, una más y después Había, vamos con el sí, doctor Francisco. no sé si también, me imagino que Jesús con relación al Monte de los Olivos, cuando él llega y expone su verdadera naturaleza, que se descubre ante los, a sus más cercanos específicamente, y uno de ellos hace la enramada, pero al momento hace su descubrimiento del cuerpo real y físico, bueno, espiritual de él,
imagino que también es otra manera de cómo explicar la física cuántica en ese caso, en la personalidad de él como ser. De un momento a un cuerpo natural, de cuerpo, valga la redundancia, al cuerpo espiritual real y genuino o esencial de él. Así es, y eso también habla Pablo, ¿verdad? Lo que mencionábamos cuando él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados, dice. Transformados, Entonces es habla de una correcto. transformación del cuerpo natural en un cuerpo celestial, ¿verdad? Muchas gracias, hermano Ronald. Le Ok, para damos no la quitarle más palabra tiempo. al doctor Francisco, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Únicamente para resumir lo que veía yo de lo que exponía Óscar hoy, el conocimiento lo visualizo en dos, como en dos segmentos muy importantes: hacer tu trabajo de ilustrarte, de estudiar, de buscar ese conocimiento, pero también la otra fase lo ubicaría como una apertura a recibir ese conocimiento y conexión con la sabiduría de Dios. Únicamente quería aportar eso. Muchas gracias, excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, Pastor Higinio. Muchísimas gracias, mi amado. La verdad que quiero primero expresar mi gratitud que definitivamente Dios le da mucha sabiduría a usted. De verdad, me quedo muy impresionado, igual que el doctor Prem, que es una gran bendición realmente. Y Amén, agradezco gloria a mucho Dios, por gracias. todas las enseñanzas. Solo quiero aportar en cuanto a lo que usted comentaba hace un momento, por ejemplo. En el capítulo 6 del libro de Eclesiastés, dice en el del versículo 1 y 2, dice: otro mal he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres. El de un hombre a quien Dios le dio riquezas, haciendas y honra, y nada le falta de todo lo que su corazón desea. Pero Dios no le dio la facultad de comer de ello, sino que los extraños la disfrutan. Esto es vanidad y triste desventura. Es impresionante lo que usted hablaba, la verdad que a veces pues se les hace, pero no lo disfrutan. Y es pues eso está aquí en la palabra del Señor, y es una gran bendición. Bueno, la otra parte la encontramos en Deuteronomio 29, 29, donde dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para que siempre, sí, y nuestros hijos, para que siempre que cumplamos todas la palabra de esta ley. Definitivamente es una gran bendición que hay cosas que, como decíamos, de verdad que, como usted bien lo explicaba, que debemos de prosperar para que tengamos todo eso, como dice el apóstol Juan, que él desea al Señor que prosperemos en todo, pero el requisito Que es hablar en lenguas, no, son, es prosperar en inglés. también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería aportar, mi amado Pastor Luis. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Pastor. Por ahí se metió un micrófono, ¿verdad? Pero muchas gracias por el aporte. Y del versículo que usted menciona, algo que a mí me impresiona mucho, porque nosotros hablamos de los que hacen pactos con el enemigo para tener dinero y después se los cobran. Pero ahí en ese habla de los que Dios les dio, dice. Dice que Dios los enriqueció, pero no les dio la Exacto. facultad de disfrutar lo que recibieron. Y ese también es un mal, dice. Entonces hay varios niveles ahí, hay muchos niveles, desde el que no tiene hasta el que tiene pero no disfruta, o el que tiene porque le dio el enemigo, el que tiene porque Dios le dio, pero no lo puede disfrutar, y el ideal al final donde Dios le dio y también le ha dado la facultad de poder disfrutarlo, ¿verdad? Muchas gracias por el Amén. aporte. Y lo otro también, qué lindo lo que usted compartía, que hay misterios que van a ser revelados, pero hay secretos que solo le pertenecen a Dios. Muchas Amén. gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo, por favor? Muy bien, entonces vamos a terminar el día de hoy. Qué bendición saludarles
A todos, un gusto saludarles y tal vez quisiera pedirle al pastor Guillermo que pueda hacer una oración para finalizar y quedamos despedidos de esta reunión.